Qué horror. ¿Qué hay en este momento de noticia, es decir, confirmada en el Deportivo Cali? Lo pregunto porque esta mañana, muy temprano, desde las 9 de la mañana, empezó a sonar el teléfono del doctor Mao. Correcto. Sí, empezó a sonar el teléfono. Ese teléfono del doctor Mao y eran las alarmas prendidas. Junta directiva del Deportivo Cali. Hernán está Torres. Jodido esto acá. Van a cesar a Hernán Torres. Toda esa vaina. Está bailando con la mafia. Sí, ¿no? sí. Todavía se necesita que le lea la noticia. Por favor. Pídale a Mao. Pídale, por favor. Que no se tenga que mover de Cali. No, es que profe, yo he hablado con el otro Mao, pero ¿quién no ama a Mao? ¿Quién no ama a Mao? Yo amo a Mao. Los jugadores. Van por otro camino. Total. Eso lo hemos dicho hace tiempos, Javier. Sí. Vos te diste cuenta, pues, que acá los jugadores quieren hacer lo que les da la gana. Ajá. Olvídate, pues, Javier. Estamos cansados de lo que está pasando en el Deportivo Cali. Ya no aguantamos más. Y el presidente le falta correa, amarraje bien los pantalones, ¿oís? Pues le va a tocar aguantar un poquito más, doctor, porque esto apenas está empezando. ¿Cuál es la última información, Juan Carlos, que tiene del Deportivo Cali? ¿Cuál es la última? Esta mañana, diálogos entre los directivos. No lo hicieron vía presencial, eso sí lo puedo decir. No sé si lo hicieron por teléfono o vía digital. El todo es que están divididos en cuanto a la decisión de cesar o no a Hernán Torres. No por el tema deportivo, sino por el tema de la rescisión y la indemnización multimillonaria que tendrá que pagar el Cali si así lo hace. ¿Por qué razón? Porque Torres firmó contrato hasta el año 2025, diciembre, y pues obviamente si lo van a sacar ahorita, a 3 meses de haber tomado el equipo, pues tienen que pagarle todo eso, y el Cali no tiene esa plata. ¿Qué quieren hacer ellos? Mañana, después del entrenamiento, que serán horas de la mañana, es decir, sobre el mediodía, reunirse entre ellos, citar también a Torres y decir, bueno, a ver cómo podemos arreglar esta vaina por la buena, pues porque creo que los resultados no dan para que usted siga siendo el técnico del Deportivo Cali. Ahí va a estar el asunto. Ya, entonces, convocado Torres en las próximas horas para que renuncie. Así es de simple. Uh-huh. Que renuncie. Esa es. Que les ayude, que arregle. Y la otra pregunta es, ¿renunciará Torres? Me van a pagar, pero tú ves que me la paguen. Porque tú estás justo. ¿Qué va a hacer? ¿Cumplir el contrato? Yo casi toda para atacar a los Albertos. Díganme usted. ¿Cuántas empanadas me pongo yo en la Francia con lo que me pagan? La lechona está muy cara. La lechona está muy cara. No, pero sí le alcanza para varias, sí. Los veteranos no han hecho nada. Es poco de veteranos que tiene acá el Cali. Nada, Javier. Flojetes. Estoy tan preocupado, Javier, que hace un mes dejé las harinas. Sí. Dejé el azúcar. Qué bien. Dejé el licor. Sí. Uy. Dejé todo y he empezado a hacer ejercicio, pero fuerte. Transformó la vida. 4 veces a la semana y he perdido el 49% de las ganas de vivir. Oiga, Juanca, ¿cómo fue la historia? Ayer alguien le preguntó, sentí que alguien le había preguntado algo a Torres sobre saliendo. ¿Fue un hincha o fue un periodista el que le preguntó? ¿Cómo es la historia? Que si seguía o no seguía. Un periodista, creo. Bueno, escuchemos el audio, que aquí está justamente el de esa respuesta de Torres, porque es conforme a una declaración que dio el presidente del Deportivo Cali el día lunes. Escuchemos el audio. Profe, ¿continúa en el Cali? Están hablando con los directivos. Listo. Este fue un hincha que en la zona mixta termina haciéndole la pregunta y bueno, esa es la respuesta de Torres. Ah, pero lindo, los hinchas entran a la zona mixta. Imagínese, también. Necesitamos tarjeta profesional. ¿Qué organización la que tenemos en el fútbol profesional colombiano? ¿Ah? Usted abre una página que diga Mesa Verde y Blanca y tenga su acreditación inmediatamente. Usted pide azúcar en la tienda, tome su acreditación. Qué horror. Hernán Torres, ¿qué ha dicho? En la rueda de prensa, por ejemplo, ¿qué dijo el técnico? Bueno, en la primera respuesta habla acerca de un mal que tiene el Deportivo Cali, no en su jurisdicción, sino desde hace rato, la pelota quieta.
Hoy el plan estaba llevado bien perfecto, la pelota quieta, faltando 5 minutos, nos desequilibra con el cabezazo, pero el plan estaba perfecto. Sabemos que enfrentamos un equipo que tiene buena posesión, que suma muchos pases, muchos toques ahí en la zona del rival. No podíamos dar el dulce y darle los espacios como fue así, como fue todo el partido. No le pedimos espacio, le damos ese espacio, este equipo se conoce de memoria y nos puede complicar como fue en el partido en la liga cuando jugamos allá en Olaya. Entonces, por eso tratamos de hacer un bloque defensivo y estar pendiente de lo que las posibilidades que tuvimos en el primer tiempo, sobre todo con Piña, con Cantillo, que nos ayudó mucho con la velocidad. Pero pienso que el partido estaba bien llevado, bien manejado, la segunda de la pelota que está desequilibra toda esta clase de módulos y sistemas. Bueno, pues repito, no la es un mal solamente. Quieto. Esto es de hace rato. Dice que uno camina con la pelota quieta. No, es que cuando está quieta no se camina. No, es que no camina cuando está quieta. No se puede, claro. Sí, claro. Yo profe, calma. Si está quieta no camina, claro. Total. ¿Qué decía, Juanca? ¿Qué decía? No, hay algo que también se ha vuelto común, ya vamos a escucharlo simplemente por referencia unos segunditos, sí. De la grada nuevamente explotando contra los jugadores. Bueno, hasta ahí, porque de ahí para allá es la cantidad de madrazos que usted pueda imaginar. Y bueno, la de Valdano ya no grita no lees y no metan huevos. ¿Cómo ha cambiado todo? Dice, ah, lo mal que va el fútbol, que ya la gente lo que pide huevos en vez de, o corazón en vez de gambetas y pases. Pero bueno, ese es el mundo de hoy. Todo el mundo lo que quiere es un resultado, ganar. Resultadista. No importa, sí, claro. Y no importa, o sea, no se construye las formas, no importan. Sobre valores, exactamente. En el fútbol, los valores son la gambeta, el pase, la sumatoria de circuitos para llegar al arco rival, la capacidad de definir, pero no, todo esto está al revés. El fin justifica los medios. Y al respecto justamente de esa petición que tienen los hinchas, porque ya hace 6 partidos que el Cali no gana, Torres tiene un 23.3% muy bajo de rendimiento, pues esto le dijo a los hinchas. Quiero de todo lo que exigen, de todo lo que piden, ¿qué podemos decirle al hincha cuando su equipo no gana? Pierde. Nosotros luchamos y bregamos por trabajar día a día y lo trabajamos intensamente, con mucha convicción, con mucha seguridad. Lastimosamente estamos en esa racha que usted trabaja y no se le dan los resultados. Llega el momento que este equipo comience a ganar, porque ha trabajado muy bien, ha trabajado muy duro estos 3 meses que yo he vivido el equipo, he dirigido en 3 meses el equipo. Ha trabajado bastante duro. Llegará el momento que aparezcan los resultados y pueda mostrarse todo ese trabajo que se ha hecho y que se ha ejecutado. ¿Cuáles son las contras de un equipo como el Deportivo Cali, institucionalmente hablando? Que cuando sale al mercado a conseguir quien le apague el incendio, el bombero le exige absolutamente todo. Uh-huh. Y dentro de eso están los blindajes. Por eso Hernán Torres, que sabe cómo se maneja el Deportivo Cali, que van y lo buscan a Ecuador, que le dañan el cerebro con la gente de Emelec, sí. Que deshace un contrato prácticamente para venir al Deportivo Cali. Él no se iba a venir sin meterle seguridad a ese contrato. Unas clausulitas bien blindadas. 3 mil millones, pero entiendo, esa es la cifra que me dicen, que 3 mil millones me están escribiendo en este momento. Sí, y yo creo que 3 mil millones de indemnización. Y yo creo que un poco más, ¿sabes, Javi? ¿Un poco más? Sí. Yo creo que un poco más. Sí, esas son las contras de los equipos que hacen las cosas mal, porque les agarran tanta desconfianza que el que van a buscar siempre pone garantías sobre asegura, la mesa. Asegura, asegura de claro, entrada. Yo me voy, pero a ver. Y si usted no tiene con qué pagar, pues se va a tener que aguantar o meterse en un lío de tipo contractual. Claro. Don Javi, contractual, no, sí. Pero pues que parece que sí hay con qué pagar, ¿no? Porque es que mire la declaración del presidente del Cali el lunes, uh-huh. Justamente cuando le preguntaron al respecto de la continuidad de Torres. Escucha lo que dice. Yo me debo un comité ejecutivo y a mí no me importa indemnización. Y si no, si no funciona, se va. Punto. No ha funcionado, pero esperemos a ver qué va a pasar.
Ah, no. Entonces, hay, según las palabras, hay indemnizar. ¿Hay con qué? Atención, acreedores del Deportivo Cali. ¡Qué maravilla! Vayan, pasen por las oficinas. Por el cheque. Hay billete. Están pagando. Que no vaya a ser. Hay billete. Hay billete. Vaya el lapicero para ver una vez. Usted no se imagina. Si la pelota quieta duele. Pero todas las versiones dirigenciales del Deportivo Cali, una tras una, es peor, ¿cierto? Una soberbia impresionante. Exacto, que no vaya a ser una salida de soberbia y después no hay nada. Y suena más a eso. Y acaban y acaban y acabaron con el patrimonio del Deportivo Cali, acabaron con la gloria del Cali. Sí. Aclararon con el patrimonio. Yo soy de Medellín Nacional. No, es usted. Es otra gloria. La gloria del Deportivo Cali mancillada. La grandeza. Por un montón de. Y lo voy a decir así porque las evidencias están a la vista. Un montón de incapaces. Por no utilizar otro término. Porque hay otros términos que se pueden utilizar de acuerdo a lo que se averiguan en las auditorías forenses. Pero por ahora, un montón de incapaces que demolieron absolutamente la grandeza del Deportivo Cali. Esa es la realidad. Bueno, si me permite una última, don Javi, sí. Incapaces para algunas cosas, porque para elevar cometa de enero a diciembre algunos, la tienen clara. Venga, cuénteme, ¿cómo es que llama ese jugador que trajeron de la B de Argentina o de Uruguay? Colpán. Ah, el paraguayo. Estaba en Argentina. Estaba en Argentina, sí, jugó, no sé, un partido, hizo un gol, no me acuerdo. Sí. Pero las estadísticas son tremendamente malas. Claro, es que si usted analiza la cantidad de cometas de todo este año, vuelvo y le digo, es que arrancan en agosto, enero, y se quedan todo el tiempo viviendo en agosto. Y traen y traen y traen cometas todo el tiempo, y la cantera la acabaron, la destrozaron, no voltean a mirar a nadie, salvo cuando hay un medio jugador que puede quizás reventar algo de dinero, entonces ahí sí lo quieren sacar, lo venden a cifras pírricas. Es una vergüenza todo. Es verdad. Después del 2015, el título, don Javi, lo desmantelaron totalmente. Después del 2015, que fue el título del Pecoso. Del Pecoso, no, pero después quedaron campeón con Dudamel. Sí, pero campeones. Esos procesos, dice usted. Ya le entiendo. La cantera y los procesos. Ya le entiendo. Ahí era donde estaba el billete, porque eran los jugadores que. El 70-30, que eran 70 canteranos, el 70% canteranos y el 30% sí eran los refuerzos. De recorrido, así es. Sí, claro, tiene razón, porque todas esas ventas se hicieron y según lo que comentan, incluso hay un señor de apellido Roa que no le tiembla la mano absolutamente para nada. Todos los días. Exactamente, todos los días le saca cuentas a los valores de los jugadores que vendió el Deportivo Cali, el ingreso de esas cifras, y como arte de son magia. Unos magos, desaparecieron la plata. Magia, casi me equivoco y digo mafia. Como arte de magia. Como arte de mafia. En un medio jurídico. Por meter la letra que no es. Por arte de magia, desapareció, se fue. El billete. Sí, es cierto. No. Qué horror. 2:36 PM, dejé de reír. Vamos, hombre, por arte de mafia. Digo, por arte de magia. Estoy riéndome del arte de magia. De magia. A ver. Otro que también lo traiciona. Aquí sí que hacemos magia, ¿verdad? ¿Magia con F o cómo? De las dos. Por el arte de mafia. Por el arte de magia. Somos presidentes de Venezuela. Gracias. Nos robamos todo. Lo confieso. Saludos a todos. Nos vamos al minuto de noticias.